Preparen, apunten. Preparen, apunten. La PNC hace honor a 356 agentes caídos en funciones durante 31 años de la institución policial. Desde la fundación de la Policía Nacional Civil ha fallecido por diferentes causas 2.264 miembros de la institución policial. 2.264. Este día nosotros honramos a un grupo de personas que en un año, talentos que nosotros les agradecemos muchísimo todo lo que le dieron a El Salvador, lo que le dieron a la familia. Estaba escuchando los nombres de las causas relevantes al servicio. Algunos compañeros que fallecieron en accidentes de tránsito. Otros que fallecieron por problemas de salud del corazón. Pero hay uno que falleció en cumplimiento del deber, en actos de agresiones ilegítimas de lo que son los criminales. Y estoy hablando de nuestro compañero Maximino. Así como Maximino, hubo una primera víctima que los criminales le quitaron la vida. Y estoy hablando de un compañero que perdió la vida allá en Morazán, cuando recién iniciaba esta policía. En total, en cumplimiento del deber, ha fallecido 356 compañeros. Lo único que como director general yo podría decir es que los que creemos en Dios sabemos que hay una esperanza, hay algo más después de la muerte. Aquí nos acompañan sus familiares. Nosotros sabemos que no hay palabra, no hay acción que podamos hacer. Pero los que estamos vivos, los que tenemos a cargo esta responsabilidad y algunas instituciones nacionales como internacionales que nos ayudan para los hijos huérfanos de los compañeros que en el cumplimiento del deber se quedan acá en esta vida. Para esas agencias internacionales, muchas gracias. Yo sé que aquí hay personas que nos acompañan de la Embajada de Estados Unidos y que nos ayudan a nuestros hijos. Cuando un policía fallece en cumplimiento del deber. Ahora voy a proceder a darle lectura al discurso. Familiares del personal policial fallecido en cumplimiento del deber. Compañeros de la Corporación Policial, señoras y señores. Desde la fundación de nuestra querida Policía Nacional Civil, y que dentro de unos días cumpliremos 31 años. Al acercarse esta fecha, me embargan sentimientos encontrados. Por un lado, la tristeza y nostalgia. Al recordar a aquellos compañeros que partieron prematuramente en esta noble misión.
Todos recordarán los duros años donde casi todas las semanas perdíamos compañeros y amigos. Por otro lado, me llena de orgullo tener la oportunidad de servir a nuestro país junto al esfuerzo de cada uno de los que formamos la gran familia policial, a quienes Dios y esta noble institución nos permite colaborar en llevar la paz y la seguridad a cada rincón de nuestro territorio nacional. En base a la visión del señor presidente Nayib Bukele, quien ha sabido dirigir las estrategias de seguridad como el Plan Control Territorial, y nuestros policías están desplegados en cada distrito, en comunidades, y protegiendo la labor que por años vivieron en zozobra. En estos 31 años, lo dije anteriormente, registramos 356. Pero quiero volver a recordar. Ya van 2.264 talentos humanos que durante la historia pues ya están fallecidos. Pero sí, de estos 356, hay que decirlo, ellos ofrendaron lo más sagrado que un ser humano le puede dar a otro, lo que es la vida. En este sitial de honor, en el Parque de la Familia, hoy rendimos este homenaje póstumo a 6 héroes. Y me voy a permitir mencionarlos, aunque ya lo dijeron nuestras compañeras oficiales. Estamos hablando del subinspector Luis Alfredo de Odanes Miranda, el agente Juan Pablo Rivera Revelo, el agente Vicente de Paul Rodríguez Jiménez, el sargento José Norberto Calderón Nerio, sargento Rigoberto Rodríguez Chávez y el agente Maximino Antonio Vázquez Rodríguez. También quiero recordar en este acto a 3 compañeros quienes fallecieron durante un accidente aéreo en el año 2000, acá en los planes de rendero, que fue exactamente cuando nuestro compañero y amigo detective de la Policía de Nueva York, ahí por los años 2000, nos ayudaron a construir este sitial de honor. Y estamos hablando del agente Juan Francisco Palma Palacios, del piloto José Miguel Soto Rodríguez y del periodista Gustavo Adolfo Gómez Carranza. Lo estamos recordando a ellos 3 porque sabemos que durante la historia no los habíamos mencionado. En esta humilde y sincera emotiva conmemoración son parte del merecido homenaje que hacemos a nuestros hermanos policiales. La historia de la patria que los ponga en el más alto pedestal reservado únicamente para aquellos que ofrendaron sus vidas por la seguridad de todos los salvadoreños. En nombre del señor presidente de la República y del señor ministro de Justicia y Seguridad Pública, nuestro más sentido pésame a nuestros héroes y a todas las familias de todos nuestros compañeros fallecidos, decirles muchas gracias y decirles que nosotros también los vamos a recordar siempre y en lo que nosotros podamos ayudar y estar con ustedes, ahí vamos a estar. Que Dios se apiade de nuestros héroes y que Dios nos acompañe a todos. Muchas gracias.
Sesión de descanso, alineación. Director General de la PNC, Comisionado General Mauricio Arriaza Chicas, jefes policiales y el ministro de la Defensa, Vicealmirante René Francis Merino Monroy asistieron al homenaje póstumo a los policías fallecidos en el cumplimiento del deber durante los 31 años en funciones de la institución. Desde la fundación de la Policía Nacional Civil, el 18 de agosto de 1992, se registran 356 policías fallecidos en el cumplimiento del deber. Autoridades de la PNC y familiares de los agentes estuvieron en el acto de homenaje para recordar a los miembros de la policía que ofrendaron su vida, resguardando la seguridad de los salvadoreños.